eran avionetas que tenían la posibilidad de caer en el río. El primer aeropuerto que existió en Barrancabermeja, donde hoy en día es el barrio El Recreo. El aeropuerto no había pavimento, era pura piedra, piedra esa del río que usan para las construcciones ahora. El cuarto de control, eso lo tumbaron, eso quedaba ahí donde está la escuela industrial. Ya venía el lechero, es un avioncito, un Douglas, un DC-3, que salía de Bogotá y hacía todo el recorrido, salía a Bogotá, Bogotá-Barranca, Barranca-Ayacucho, Ayacucho-El Banco, El Banco-Mompós, Mompós-Magangué, Magangué-Barranquilla. Posteriormente, en el gobierno del general Rojas Pinilla, él tuvo la visión de que había que tener un aeropuerto para Barranca. Recuerdo del aeropuerto cuando ya sí lo hizo Franco, las primeras barandas que están ahí las hice yo, pero ya en Talleres Unidos. Cuando nosotros inauguramos el aeropuerto de Barranca en 1956, yo estudiaba en el Colegio Nariño, allá nos llevaron a todos los colegios, y era el segundo aeropuerto en importancia de Colombia.